Celebra Logroño con gran esplendor por primera vez las fiestas de la Vendimia y las de San Mateo. En el cortejo del pregón rivalizan todos los partidos judiciales de la provincia y llaman poderosamente la atención los grupos de danza con sus alardes coreográficos. Son imágenes de 1956, el primer año en el que se celebraron las fiestas, denominadas como Fiestas de la Vendimia. Y desde el primer momento, el desfile de carrozas ha sido uno de los actos más concurridos. Los partidos judiciales de la provincia y numerosas entidades y corporaciones compitieron en la presentación de estos vehículos que dieron realce a la fiesta logroñesa, máximo acontecimiento de las fiestas de San Mateo. Y en San Mateo también han tenido lugar momentos históricos como la inauguración de la Estatua del Labrador en 1967. Homenaje a todos los de España y en particular a los cultivadores de las tierras riojanas, productoras de caldos de universal renombre. Guapas muchachas vestidas a la usanza del país llevan cestos con la uva nueva a un improvisado lagar en el cual dos expertos en su pisado las prensan por los antiguos medios naturales. Y es que el acto principal de las fiestas es el pisado de la uva, una tradición que resiste el paso del tiempo. En este concurso competían por hacer la mejor barrica, como no podía ser de otra forma, el vino siempre ha sido uno de los ejes de las fiestas. Aquí podemos apreciar no solo el proceso de su construcción, sino también la rapidez y seguridad con que van haciendo el recipiente donde se albergará el mosto septembrino, que en estas fiestas de la Vendimia logroñesa es lógicamente personaje principal. El tonelero termina su trabajo con los últimos toques al recipiente. El fuego interior ha calentado la madera bien acoplada a golpes de martillo.